espectáculo a todo dar, a todo dar. Ha estado, a ver, en grandes producciones de RCTV, de Radio Caracas Televisión, en Venevisión, con el programa que forma parte del elenco. También ha estado en Bailando con los Gorditos, ha estado de jurado también en otros programas, ¿no? No, yo he sido de pero todo. Pero todo, qué bárbaro. De todo. Actuación lo que, también. Lo que me falta es estar en un noticiero, creo que lo va a pasar. No tengo credibilidad alguna, pero sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad, por ejemplo, en Radio Caracas, que empecé en La Rochela, después estuve en Ají Picante, participé en una novela que se llamaba Mujer con Pantalones, le quité el puesto a Lilian Tintore y en 3 y 2 Extremos, mentira, le hice una suplencia. La gente lo primero que pensó fue en Leopoldo López. ¿Qué? ¿Cuándo le quitó a Leopoldo López? Yo hubiese preferido quitar a Leopoldo López y no al programa, pero bueno, no importa. Después llegó a Venevisión y entré en Bailando con los Gorditos, el señor Ricardo Peña me dio la oportunidad de hacer el área de los camerinos, todo lo que era la coanimación con Daniel El Zarco, Bailando con las Estrellas, con los abuelitos, con los ancianos, con los flacos, con los gordos. Y bueno, a mí el que más me gustó, mi favorito, es Bailando con los Marcianos. Ese es fabuloso. Me encantó, me encantó. Mira, por cierto, saludo a todos los vulcanos que nos estén viendo, seguidores de Viaje a las Estrellas. Oye, ¿y a qué debes tú ese motor que tú tienes? Porque hay muchas personas que pensarán, oye, tiene que tener un manager que la lleva para arriba y para abajo, para todas partes. Sí. Ese motor no, es no, tuyo. Sí. Ojalá hubiesen dicho que era un manager que me llevaba para todos lados. La gente primero pensaba en la famosa Operación Colchón. ¿Cómo para acá? Pero no, yo creo que la clave de lo que he hecho es que yo disfruto mucho, muchísimo lo que hago. Y mi personalidad me ha ayudado bastante. Nunca he hecho nada en vano. Nunca he estado en un proyecto donde busquen determinados cánones de belleza, sino más bien lo extrovertida que soy. Y eso yo creo que ha sido mi gran carta de presentación, Luis, porque he estado en programas como Ají Picante, donde, por ejemplo, yo hacía un casting y no estaban buscando la típico modelo 90-60-90, sino alguien jocoso que a lo mejor a nivel de apariencia física se pareciera a cualquiera de los seres humanos que vivimos en este planeta, porque en este planeta hay gordos, hay flacos, hay negros, hay blancos. Lo importante es tener talento y vocación a lo que uno hace. ¡Bravo, bravo, bravo! Mira, háblame, cuéntame ahora de la obra de teatro, la pieza de teatro. ¿Cómo se llama? Cata de hombres. Cata de hombres. Ay, qué chévere. Bueno, Cata de Hombres empezó hace 7 años, te cuento por ahí. Si Mimi, con su aplauso, tiene 20, que yo tenga 7. Todavía me queda, ¿verdad? Claro. Aquí, esto nace de una iniciativa propia que yo le expresé a la escritora Rosa Clemente, que yo quería echar el famoso cuento que nunca se ha contado tampoco, que es la búsqueda de la mujer de su príncipe azul, pero de una manera diferente, llevado 100% a la comedia. Entonces ella me planteó este texto donde toda Cata de Hombres se desarrolla en un reality show. Es el personaje que yo interpreto, que se llama Priscila, degustando, probando y catando a diferentes tipos de hombres durante una hora de espectáculo. No es nada porno, no. Es algo divertidísimo. Por no dejar de advertirlo. Por no dejar, ¿verdad? Durante una hora de espectáculo te vas a reír muchísimo con las anécdotas de este personaje llamado Priscila, que es el que yo interpreto. ¿Cuántos tipos de hombres examinas en la obra? 4. Ah, ¿cuáles son? El profesional madurito, por no decir el viejo que cualquier joven se chulea. El bohemio, el artista, el nueva era, el ambiguo. El ambiguo. El macho vernáculo venezolano. El llanero. El llanero. Y el comodín, que es como tú. ¿Como yo? ¿Como cuál? Lo más cercano a la perfección. ¡Oh! Mira. Y yo me imagino que tú siempre, cuando estás en el escenario, verás gente metiendo codazos, ¿no? Totalmente. Gente totalmente. Que se siente a su pareja identificada con lo que tú estás haciendo. No, y que ciertamente las mujeres la ven, se ríen de sus propias desgracias. Los hombres también se ríen de sus propias desgracias. O sea, nos reímos de la desgracia del ser humano. ¡Que vivan las desgracias! ¡Que vivan las desgracias! Pero la gente la pasa muy bien. En verdad que hasta ahora no he tenido ningún comentario negativo con la pieza. Claro, claro. En verdad que estoy acompañado de un elenco maravilloso, porque si bien es un monólogo, tengo la participación de muchas personas en escena. Está Alexei Córdoba, que me hace esos 4 personajes y tan solo cobra por uno. Uh-huh. Eso ya es una gran producción. Me parece muy bien. Aunque con la nueva ley del trabajo podría cobrar por 8. Callado. Tengo, por ejemplo, una excelente actriz de teatro que se llama Yurika Contreras. Y tengo a 2 bailarines en escena. Carrosa, que viene de las filas de la academia que yo tengo con Marjorie Flores. Y también tengo la bendición de que la gran bailarina de Venevisión y coreógrafa de todos los tiempos, Marjorie Flores, también baila en el espectáculo. Chévere. Entonces somos, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 personas, a pesar de que es un monólogo, y ustedes lo van a poder disfrutar. Mira, antes de despedir, porque ya nos toca
cerrar la entrevista, lamentablemente. Me encantaría conversar contigo toda la semana. No, pero de todo aquí lo que nos queda vamos. Semana. Sí, nosotros tipo nos quedamos una, hasta. Yo te espero. Nos vamos a apuntar, espera. Podemos hasta estar mañana. Yo tengo programa a las 6 de la mañana y de ahí nos vamos al programa en la radio. ¿Cómo te gusta a ti, Pelúa? Sí, Pelúa, me encanta Pelúa. Mira, te iba a preguntar rápidamente los datos de la academia, por si hay alguna persona que esté viendo y desee acercar a su hijo a las artes. Cómo no, mire, mi academia se llama Música, Baile y Acción, en dirección con la profesora Marjorie Flores. Cualquier persona puede escribir a través de musicabaileacción@gmail.com. ¿Se pueden dar los teléfonos? Claro. 0212-614-4163. Y también quiero aprovechar la oportunidad para que no se pierdan hasta el 2 de junio, viernes y sábado, en el Teatro Escena 8, Cata de Hombres, uh-huh. Una comedia que nunca olvidarás. Andreina Álvarez, un aplauso para ella. Nosotros estamos de vuelta.